Hola amigos y bienvenidos al curso de conjuntos. En este video vamos a aprender lo que son los subconjuntos y lo que es el conjunto potencia. Bueno, debemos de tener en cuenta que para saber lo que es un conjunto potencia, primero que nada debemos de conocer lo que son los subconjuntos. Para ello, por aquí tenemos al conjunto A cuyos elementos son el 5, el 6 y el 7 se nos está pidiendo hallar los subconjuntos de A. Los subconjuntos de A son nuevos conjuntos que se van a formar a partir de los elementos de A. Por ejemplo, eh, sabemos que los elementos de A son todos estos. Supongamos que agarramos al elemento 5. Con ese elemento vamos a formar un nuevo conjunto. Podría ser el conjunto cuyo elemento es igual a 5. Como este conjunto se ha formado a partir de un elemento de A, podemos decir que este conjunto es un subconjunto de A. Ahora formaremos otro conjunto, pero esta vez utilizaremos al elemento 6. Como este conjunto ha sido creado a partir de un elemento de A, podemos decir que este conjunto es un subconjunto de A. Como ya te imaginarás, también podríamos repetir la misma operación con el elemento 7. Hasta aquí hemos tenido conjuntos o hemos originado conjuntos y todos ellos eh, están conformados por un solo elemento. Ahora vamos a formar conjuntos pero que contengan dos elementos. Por ejemplo, podrían ser el 5 y el 6. El 5 y el 6 forman un conjunto y como este conjunto ha sido originado utilizando los elementos de A, se puede decir también que este conjunto viene a ser un subconjunto de A. Ahora, antes de continuar, tenemos que recordar algo muy importante. En un conjunto, el orden de los elementos no importa. Es decir, podríamos haber escrito el 5 y el 6 en ese orden, o si hubieras querido, lo hubiéramos representado de forma inversa, primero el 6 y después el 5. Eh, en ambos casos, se estaría hablando del mismo conjunto. ¿Está bien? Eso es algo muy importante que tenemos que recordar. En un conjunto, el orden de los elementos no interesa. Bueno, vamos a dejarlo como lo habíamos colocado inicialmente. Ahora vamos a continuar tratando de encontrar a más subconjuntos. Podríamos agrupar también, por ejemplo, a los elementos 5 y 7. De esa manera también... Este conjunto vendría a ser un subconjunto de A. Un subconjunto más que podríamos tener vendría a ser el que está conformado por el 6 y el 7. De esa manera ya tenemos a todos los subconjuntos de dos elementos que se pueden originar a partir de nuestro conjunto inicial. Ahora, un subconjunto más que podríamos formar es aquel subconjunto que contenga tres elementos. Para ello, obviamente, va a ser necesario utilizar todos los elementos del conjunto A. Entonces, si utilizamos todos esos elementos, vamos a formar un conjunto o un subconjunto que es igual al original. ¿Está bien? Eso también puede pasar. Cuando utilizamos ya todos los elementos, formamos un subconjunto que es igual al original. Para completar toda nuestra lista de subconjuntos debemos de saber una definición adicional. Nos dicen que el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Si el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos, lo vamos a tener que añadir. Y lo vamos a colocar por aquí. Recuerda que en un video anterior ya habíamos visto que el conjunto vacío se representa con este símbolo. Y tal cual lo colocamos. Ahora sí, ya con eso podemos decir que tenemos a todos los subconjuntos de A. Y todos ellos se han originado a partir de la combinación de sus elementos. Ahora vamos a contabilizar cuántos subconjuntos hemos obtenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos un total de 8 subconjuntos. Aquí también va a ser importante el concepto de subconjuntos propios. Los subconjuntos propios son los mismos subconjuntos que teníamos, pero le vamos a tener que quitar el subconjunto que es igual al original. Entonces, si quitamos este subconjunto, todos los demás... Todos los demás van a ser los subconjuntos propios de A. Es por eso que si en total tenemos 8 subconjuntos, si le quitamos uno, el que es igual al original, nos vamos a quedar con 7 subconjuntos propios. Ahora sí vamos a ver lo que es el conjunto potencia. ¿Qué pasaría si agrupamos a todos estos subconjuntos de A y con todos ellos formamos un nuevo conjunto? Entonces, si formamos un nuevo conjunto, lo vamos a representar de esta manera. Con todos esos subconjuntos estamos formando un nuevo conjunto. A ese conjunto que ha sido formado con los subconjuntos de A, lo vamos a llamar conjunto potencia de A. Y lo representamos con una P mayúscula y entre paréntesis colocamos el nombre del conjunto inicial. De esa manera ya representamos al conjunto potencia de A. Ahora, antes de continuar con el próximo ejemplo, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Ya habíamos visto en un video anterior, Acerca de lo que es el cardinal de los conjuntos. El cardinal se refiere al número de elementos que posee un conjunto. Por ejemplo, aquí, este conjunto tiene 1, 2, 3. Tiene tres elementos. Por lo tanto, podemos decir que el cardinal de A es igual a 3. El cardinal se representa con una n minúscula y entre paréntesis colocamos el nombre del conjunto. Leemos como cardinal de A o también podemos leer como número de elementos del conjunto A. En este caso ya sabemos que eso es igual a 3, por lo tanto lo colocamos. De una similar forma podemos hablar del cardinal o número de elementos del conjunto potencia de A. Entonces lo representamos con una n minúscula y esta vez entre corchetes vamos a colocar el nombre del conjunto. Ahora, antes de saber eh, a qué es igual el número de elementos del conjunto potencia, debemos de tener en cuenta que cada subconjunto, cada uno de los subconjuntos está representando un elemento para el conjunto potencia. Cada uno de los subconjuntos representa un elemento para el conjunto potencia. Entonces vamos a contar cuántos subconjuntos o elementos tiene el conjunto potencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces llegamos a la conclusión que el número de elementos que tiene el conjunto potencia es igual a 8. Bueno, a partir de todo ello podemos deducir lo siguiente. Como todos los subconjuntos, todos los subconjuntos, vienen a ser elementos del conjunto potencia, el total de subconjuntos que tengamos, por ejemplo, en este caso tenemos 8 subconjuntos. Si tenemos 8 subconjuntos, podemos decir también que tenemos 8 elementos para el conjunto potencia. El total de subconjuntos, que es 8, también representan 8 elementos que tiene el conjunto potencia. Por lo tanto, estos dos valores siempre van a coincidir. Bueno, para culminar, vamos a realizar este último ejercicio. Tenemos el conjunto B, cuyos elementos son el 6, el 7, el 8 y el 9. A partir de ese conjunto, se nos solicita hallar el número de elementos de B, el total de subconjuntos de B, el total de subconjuntos propios, y el número de elementos del conjunto potencia de B. Vamos a empezar con el primero, que es el más sencillo. El cardinal de B o el número de elementos de B, como su propio nombre lo dice, es hallar el total de elementos. En este caso sería 1, 2, 3, 4. El conjunto B tiene 4 elementos. Entonces esa sería la respuesta. Ahora... La siguiente pregunta nos pide hallar el total de subconjuntos de B. Para resolver esta pregunta lo podemos hacer de dos maneras distintas. La primera forma es la forma más tediosa, la que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, que básicamente es encontrar a todos esos subconjuntos. Entonces, si lo hacemos de esa manera, ya sabemos que en primer lugar tenemos que señalar al conjunto vacío. Recuerda que el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. En este caso sería también subconjunto de B. Luego continuamos eh, con aquellos conjuntos que se pueden formar a partir de la combinación de los elementos de B. Empecemos con conjuntos que tengan un solo elemento. Primero utilizaremos al elemento 6. De esa manera, proseguiremos con el 7, el 8 y el 9. Bueno, ya los tenemos por aquí. Tenemos subconjuntos que tienen un solo elemento. Ahora continuemos con subconjuntos que tengan dos elementos. Por ejemplo, podríamos formar un subconjunto que contenga a los elementos 6 y 7. Podemos proseguir. Bueno, ya tenemos también a todos los subconjuntos que tengan dos elementos. Ahora continuemos con subconjuntos que posean tres elementos. Podría ser, por ejemplo, el subconjunto que esté compuesto por 6, 7 y 8. Vamos a continuar. Bueno, ya también hemos completado a todos los subconjuntos que se puedan formar con tres elementos. Finalmente, lo último que nos quedaría hacer es formar un subconjunto que contenga los cuatro elementos. Obviamente, obviamente ese subconjunto va a ser igual al original porque estamos utilizando a todos los elementos. De esa manera ya hemos obtenido al total de subconjuntos posibles que podemos eh, originar a partir de nuestro conjunto inicial. Con eso ya podríamos responder a la pregunta que tenemos por aquí, que es hallar el total de subconjuntos de B. Simplemente sería cuestión de contar cuántos subconjuntos hemos encontrado. Entonces los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos un total de 16 subconjuntos para B. Esa respuesta la colocamos por aquí. Pero aquí hay un detalle. Si no quisiéramos realizar todo este procedimiento, lo que podemos hacer es aplicar una pequeña formulita. ¿Cuál es esa fórmula? Para hallar el total de subconjuntos en cualquier escenario, simplemente vamos a colocar al número 2. ¿Está bien? Siempre colocamos al número 2. Y ese 2 lo vamos a elevar al número de elementos que posee el conjunto inicial. Por ejemplo, en este caso, el conjunto inicial, que es B, tiene 4 elementos. Entonces, si a ese 2 lo elevamos al exponente 4, tenemos 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Si resolvemos esa potencia. 2 por 2 por 2 por 2, eso nos da 16, que es justamente el total de subconjuntos que hemos hallado. Pero repito, en vez de aplicar todo este procedimiento, simplemente realizamos la formulita, colocamos el 2, lo elevamos al número de elementos del conjunto que tenemos inicialmente, y de esa manera ya obtenemos de manera directa el total de subconjuntos que se pueden formar con el conjunto inicial. Ahora respondamos la siguiente pregunta. Nos piden el total de subconjuntos propios de B. Ya también habíamos visto en el ejemplo anterior el concepto de subconjunto propio. Los subconjuntos propios son todos aquellos subconjuntos, o sea, son los mismos subconjuntos pero vamos a omitir aquel subconjunto que es igual al inicial. Entonces, si a todos los subconjuntos le quitamos el conjunto que es igual al inicial, si le quitamos este, nos vamos a quedar con todos los demás que vienen a ser los subconjuntos propios de B. Por lo tanto, si a los 16 subconjuntos que tenemos le quitamos uno, 16 menos 1 nos va a dar 15 subconjuntos propios. Finalmente, respondamos la última pregunta. Nos piden el número de elementos del conjunto potencia de B. Nosotros ya sabemos que si agrupamos a todos los subconjuntos de B en un nuevo conjunto, si agrupamos todos estos subconjuntos en un nuevo conjunto, Estaríamos formando al conjunto potencia de B. Y para ese conjunto potencia, cada uno de los subconjuntos, cada uno de los subconjuntos representa un elemento. Para el conjunto potencia, cada uno de los subconjuntos representa un elemento. Por lo tanto, si tenemos 16 subconjuntos, podemos decir también que tenemos 16 elementos para el conjunto potencia. Es por eso que para hallar este valor podemos aplicar esta misma formulita. Y de esa manera hemos dado respuesta a todas las interrogantes. Bueno amigos, espero que el video les haya sido de utilidad. Si ha sido así, por favor, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Recuerda que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.